Señores, muy buena noticia. Acaban de rescatar vivos y sanos a los dos mineros atrapados desde hacía 9 días en la mina de los Cerros de Maimón. Vamos a ver, señor director, la transmisión en vivo a esta hora de la mañana. Conectamos, la Presidencia de la República está suministrando las imágenes. Recordemos que los periodistas no llegaban exactamente al mismo lugar. El presidente de la República se ha trasladado de allí y conversa con ellos. Comenzamos de una vez, señor director. Nos fuimos con estas imágenes que constituyen la buena noticia a esta hora de la mañana. Así que muy contento. El Heavy. El Heavy. Y el Simba. Bueno, bueno. Y la familia, ¿vienen ahora? Sí, la familia pues, está esperando creo que espera. Allá en la clínica. Allá, ok. Sí. En Ramón de Lara, señor. En Ramón de Lara. Sí, señor. Bueno, pues vamos a proceder. Ustedes lucen bien. Ustedes están. Pueden bailar. Hubo alguien que me dijo que hace una cerveza, se toma. Y lo más chévere es que cuántas mujeres hermosas y lindas. Esto parece un jardín, ya lo saben. Bueno, lo importante es que ustedes vamos a chequearlo y que vengan. Allá en Ramón de Lara, todo listo. La familia está allá. El director del hospital Ramón de Lara está aquí en el aeropuerto final. Ah, muy bien. Que pasen de una vez a hacerlo. Gol, sí, claro. Hay que escribirlo. Ahí estamos mirando las imágenes, una emoción para el país que había estado pendiente desde el pasado domingo de los dos mineros. Ahí está Alex, el joven minero que estaba atrapado y que la familia se mantuvo conversando con ellos. Está el ciudadano colombiano, mírenlo ustedes, el presidente de la República acudió a recibirles. Seguimos escuchando, habían dicho que era hoy y finalmente se cumplió ese proyecto de que hoy finalmente serían rescatados. Escuchemos. Todo, entonces estábamos durmiendo también, pues, cómodos, por decirlo así. Entonces eso hizo que la estadía de nosotros ahí no haya sido pues tan mala como los primeros días, que fueron los primeros días fueron muy desgarradores, pues, y muy difícil de dimensionar. Bueno, felicitarte. De aquel lado. Siempre estábamos conversando. Pero si su protocolo, lo permite, están allí, nosotros pudiéramos ir, ustedes solo pudieran hablar a la prensa. No, y lo, todo lo que ustedes, tanto Formidón como el Ministerio, o sea, dos voces, tanto la oficial como la privada. Vamos a coordinar eso. Un abrazo. Igualmente. Y cuídense. Muchas gracias. Prepárense. Y la verdad que estamos sumamente agradecidos de Dios. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Y su familia, conocí a su esposa, estaba muy
ansiosa, pero con esperanza. Yo sé que si nunca se perdió la esperanza. Así es. Bueno, bien, aquí. Quédese ahí, quédese ahí. Gregory. ¿Cómo está la salud? Gregor, hay que darle gracias a Dios, así que el Padre Nuestro tiene que ir en el helicóptero a rezar. Está bien, está bien. Ya lo hicimos en la ambulancia, presidente. Ah, la ambulancia. Claro. Le dimos la gracia a Dios. Gracias por Era de rigor una verificación médica. Las unidades del 911 estaban ahí apostadas. Se ha producido el rescate de estos dos mineros que estuvieron atrapados desde la medianoche del pasado domingo, cuando estaban trabajando dentro de la mina. Al momento de la explosión y de la caída de una parte de la estructura, habían unas 70 personas dentro y la mayoría, los 68, lograron salir porque estaban en la parte posterior a la explosión. Ellos quedaron dentro. Conversando con el director de minería, nos comentaba que cada obrero lleva un geolocalizador y por eso pudieron saber exactamente dónde se encontraban. Parece que el presidente, bueno, se está despidiendo en realidad del presidente de la República. Vamos a escuchar este audio a ver qué comentan. Nosotros y el país estamos. Permiso. Sonriendo todo. Se mete la mano ahí. Eso es. Muchas gracias. Ahí están con las fotografías históricas, las fotografías con parte del equipo de rescate. Ahí está todavía el presidente de la República. Esta transmisión es en vivo desde la mina en Maimón, donde se había estado muy pendiente. Estaban trabajando prácticamente 100 personas todo el tiempo, 24/7 durante los últimos 9 días hasta obtener este resultado. Ya se había dicho que probablemente hoy martes ese iba a ser el resultado. Luego conoceremos a ver qué tanto pudo ayudar la maquinaria traída desde Canadá. Algunos países también ofrecieron su ayuda, según lo que dijo el director de minería, que esta mañana se desplazaba bien temprano hacia la mina. Nosotros seguimos aquí desde el programa La Cosa Como Es y en esta transmisión en vivo a esta hora de la mañana. No contábamos con esto, obviamente, pero así es el periodismo. Eso es lo que tiene de emocionante, la posibilidad de estar acompañando los procesos que vive la gente. Así que seguimos escuchando, señor director, lo que se está produciendo ahí en este momento. No, ya. No te vamos a molestar por el pinche tubo ya. Dale paseo. Inhibidor. Primero, un poquito para que hagamos, ya lo que hagamos entre los dos es hacer una oración ya para antes de irse. Agradecimiento. Padre, sí, vamos a esperar que te congrego. No, se van los dos juntos en la misma. El mismo helicóptero, sí, como quiera van a tener. Vamos a esperarlo aquí porque si no van a tener que esperarlo allá. Presidente, bueno, un placer. El apoyo que nos dieron los muchachos del COE y de la unidad de rescate de la Fuerza Armada. La mina Cerro de Maimón es una mina que inicialmente comenzó sus operaciones a cielo abierto, después lo convirtió en subterráneo y en el año 2019 anunció que se convertía en una mina
subterránea. En ese momento se comunicó que esa operación le permitía comercializar alrededor de 2,000 millones de dólares. Está considerada la tercera mina en importancia de la República Dominicana. Cerro de Maimón es la primera y más relevante en este tipo en el país y trabajaron mucho para lograr convertirse en este tipo de minas. Ellos consideraban en ese momento que iban a duplicar su tasa de producción. Es una mina que tiene, además de oro, tiene otros metales y las capacidades decían que eran más. Ahí está el aplauso que están dando a esta hora de la mañana, luego del rescate. Hay que decir que ha tenido tres accidentes. Hubo un fallecido a final del mes de diciembre. En este caso, por eso muchas familias, las familias estaban preocupadas, pero finalmente el resultado ha sido el que ustedes están mirando. Siempre se tiene ese temor. Entonces, bueno, la mina, que tiene yacimientos concentrados de cobre, de zinc, es una empresa de capital asiático, siendo su casa matriz una empresa metálica que opera conforme a las leyes dominicanas. Señores, este es el resultado. Sube el audio, señor director, y nos vamos a la pausa. Ya están sanos y salvos y liberados estos dos mineros. Y hay que agradecer a toda la gente que trabajó día y noche para que fuera posible. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos.